¿Qué tal, gente de YouTube? Espero que estén bien, espero que estén cuidando mucho de su salud, sobre todo en estos días con el tema del virus. Como sabrán, hace unos días atrás, el 10 específicamente de este mes, salió una actualización para Mortal Kombat 11 en PlayStation 4 y Xbox One. Así que, como hicimos la última vez con la penúltima actualización, vamos a echarle un vistazo y vamos a ver los principales cambios, sobre todo enfocándonos en personajes como tal, pues vamos a ver qué personajes fueron bufeados, quiénes fueron nerfeados y al final pues sacar conclusiones. ¿Les parece? Vamos allá. El primer personaje que vamos a ver es Jackie. A Jackie la nerfearon, como pueden ver en el video que están viendo de fondo, valga la redundancia. Cuando Jackie hacía el bounce antes del parche, pues no les costaba barra, como pueden ver allí. Ya sea que lo hiciera lejano o cercano, pues no le costaba ningún tipo de barra, ni defensiva ni ofensiva. Como les voy a mostrar a continuación ahora, pues ya sea que haga el lejano o el cercano, le cuesta una barra defensiva, como pueden ver allí. Es un nerf que todos, la verdad, sabíamos que le iban a dar. Justo. Y que para nada hace que Jackie sea mala. Así que tranquilos los que usan a Jackie en esta variación. El personaje no deja de ser muy bueno, sino que simplemente ahora tiene que jugar más controlada. No puede estar saltando gratis durante toda la partida. Pero tranquilos que sigue siendo buena. El otro punto lo que dice es que simplemente sus saltos ya no son tan positivos como antes. No lo pude grabar, pero sí pude ver que antes del parche los jumping de Jackie eran más 19, más 18, y ahora, como pueden ver allí, más 5, más 7, depende de dónde lo conectes, más 8. Le dieron más recuperación y menos plus frames a sus jumping cuando los pega en block. Ahora vamos a ver a Jade. El primer punto, dice que el wiggle stick, que es atrás 2, solía fallar, sobre todo cuando tu oponente saltaba. Dice que si le pegaban el primer y el segundo golpe, pero el último fallaba, era difícil, o más bien nunca salían las especiales. Sea cual sea que cancelaras, si el último golpe de este normal fallaba, las especiales no salían. Pues eso básicamente lo arreglaron. Ahora no importa si pegan los primeros o el último, siempre te va a salir la especial. Como pueden ver allí, que solamente pegó el último. Y la especial sale, sea cual sea que especial que canceles, te va a salir porque, bueno, lo bufearon. Como pueden ver allí, pegaron los primeros, no pegó el último y salió el boomerang. El segundo punto es un buff también. De hecho, los dos son buff. En donde cambiaron el requerimiento del Crushing Blow en Blazing Nitro Kick, que es esta especial. Como pueden ver en el video que les dejo de fondo, si anteriormente tú conectabas una especial pero fallabas la siguiente, automáticamente el Crushing Blow dejaba de existir, o sea, el requerimiento se reseteaba, por así decirlo. Tenías que volver a conectar una para de nuevo conectar la otra segunda y que se diera el Crushing Blow. Ahora no es así. Ahora conectas una, fallas otra y no se resetea porque la siguiente es Crushing Blow. Eso no pasaba anteriormente. Anteriormente conectabas una y si fallabas la siguiente, de nuevo tenías que empezar de nuevo y conectar dos seguidas, perdón. Y como pueden ver, la opción de golpes aplastantes fáciles no está activada. Entonces, ese es el buff que le hicieron. Conectas una y si fallas, todavía el Crushing Blow sigue cargado. En cuanto a Jax, el adelante 4, este normal se lo bufearon. Antes trabajaba bastante inconsistentemente, como pueden ver en el video de fondo. Algunas veces, aún golpeando a tu oponente con él, decía más 3, más 6, inclusive llegué a ver menos 2. Bueno, como pueden ver ahora, trabaja siempre más 6, más 6, más 6, más 6. Pues trabaja ya consistentemente, como debe de ser. El segundo punto dice que su especial Repeat amplificada, que es esta, ahora le dieron o recupera en hit, recuerden, 4 frames más rápido. ¿A qué te lleva esto?
a que ahora puedes hacer combos más fáciles. Antes había que tener un timing bastante perfecto, la verdad, para poder hacer combos con esta especial. Ahora no, ahora es mucho más fácil, ya que recupera más fácil. Y esta especial también en block, a ver, la buffearon en hit, pero en block la nerfearon. Antes era menos 4 y según la nota ahora es menos 8. Así que vamos a ver. Ahí está, menos 8. Menos 8. Así que bueno, en hit la buffearon para que podamos hacer combos más fácil, pero en block la nerfearon. Ahora estamos con uno que siempre causa controversia, con Geras, que en el pasado parche le pegaron bien duro, la verdad. Y bueno, en este, lo siento por los que usan a Geras, pero le siguieron pegando, porque como ven allí, dos puntos y ambos son nerf. ¿El primero cuál es? Les dejo un video de fondo con el parche anterior donde pueden ver que para que Geras full screen, lo hice full screen para que se vea el ejemplo mejor, con solamente 3 dash llegaba a donde su oponente. ¿Ven? Bueno, ahora ¿qué pasa? Ahora tiene que hacer 1, 2, 3, 4 dash para llegar a su oponente. Tanto el back dash como el forward dash fueron nerfeados. 1, 2, 3, 4. La trampa de arena también fue nerfeada, porque algunos dirán, ah, está bien, es más lento, pero aún tiene la trampa de arena que cubre todo el terreno. Pues la trampa de arena ahora recupera más lento por 4 frames. Antes creo que era en whiff menos 32 y ahora, como pueden ver allí, es menos 36. Así que tengan mucho cuidado los que utilizan agueras y tengan estos nerfs bastante presente, porque son nerfs que van a afectar mucho su gameplay. Seguimos en esta andanada de nerf y buff. Es el turno de Johnny Cage. ¿Qué le hicieron a Johnny Cage? Veamos. Rising Star. Rising Star es esta especial, el DP de Johnny Cage. Dice que no puede ser amplificada cuando se le hace Flawless Block. Como pueden ver en el video que está de fondo, aún aunque se le haga Flawless Block, esta especial puede ser amplificada, lo que hace que Johnny quede totalmente safe, ¿no? ¿Pueden verlo? Pues ahora, cuando es flawless bloqueada, por decirlo así, cuando se le hace flawless block al primer hit, no se puede amplificar. ¿Ven? No sale, no sale. No se puede amplificar. Solamente cuando se le hace flawless block. El segundo punto que dice, pues la misma especial. Rising Star. Cuando es amplificada, como pueden ver en el video de fondo, en block solamente costaba una barra defensiva. Ahora cuesta una barra defensiva y una barra ofensiva, como pueden ver a continuación. ¿Ven? Dos barras para que Johnny Cage pueda utilizar esta especial en block y quedar totalmente safe. Es turno del señor Kotal Kahn, que fue bufeado, señores. Por si en el anterior parche el buff no alcanzó, pues lo siguen bufeando. Así que enhorabuena a todos los que utilizan a Kotal. A ver, vamos a ver el primer punto, que dice que este normal Standing 4 ahora recupera un frame más rápido y puede ser cancelado. Este es un buff que para mí beneficia de forma indirecta esta variación, por eso la escogí. Como pueden ver en el video de fondo, de hecho, en lo que intento decir en ese video es que ese normal no puede ser cancelado en ninguna especial, pues. Ahora sí. ¿Y por qué hago mención de que Bullock de forma indirecta ha sido la beneficiada? Porque ahora puedes invocar tótems de manera totalmente segura o muy segura, porque quizás haya por ahí algún normal, alguna especial que pueda castigar a Kotal, pero es algo como muy específico. ¿A qué me refiero? A esto. ¿Ven?
Esto antes no se podía hacer. Claro, lo puedes cancelar en cualquier especial, pero obviamente utilizando Bulk tú no vas a hacer algo así. Eso es mentira porque esa especial es totalmente insegura. Entonces lo más lógico es que hagas cosas así. Algo que ayuda mucho a Kotal Kahn, porque de hecho ahora no tienes que tomar tu distancia, tu tiempo para invocar los tótem. No, ahora te puedes hasta acercar y cancelar y invocar los tótem de manera totalmente segura, porque esto recupera bastante rápido. Por eso hago mención de que Bulk indirectamente fue buffeada. La verdad es que esto es una hermosura de buff, una pasada, la verdad. El tótem puede ser algo complicado invocarlo, ya que es disque media luz, media luna, no sé cómo le llaman, y LL2 en PlayStation. Pero aún así, es un muy buen buff el que le han dado al señor Kotal Kahn. Wow, una hermosura, la verdad. El siguiente punto, bueno, este disco ahora tiene más pushback en block cuando es bloqueado normalmente. Recuerden que si se le hace flawless block, el pushback desaparece. Por eso allí hacen mención de que cuando es bloqueado normalmente, ahora tiene más pushback. Ven como Scarlett retrocede bastante. Y el tercer punto, bueno, es simplemente un error visual en cuanto a los totem, que al parecer seguían activos durante algunas fatalities, ahora no. Y bueno, eso le han hecho al señor Kotal Kahn. La siguiente en la lista es mi bebé Scarlett. Ay, Scarlett, te tenían que buffear más. Pero bueno, seguimos esperando pacientemente por esos buffs de Scarlett. ¿Cuál fue el buff? Es un solo punto que dice que el atrás 2, el atrás triángulo, o el atrás en PlayStation, atrás Y en Xbox, ahora tiene 20% más de daño. Este movimiento, que antes no hacía nada de daño, pues le incrementaron un poquito el daño. Recuerden que ese normal también tiene Crushing Blow. Antes hacía 160, como pueden ver en el video de fondo. Y ahora hace 180. Así que un leve buff allí para mi bebé Scarlett. Esperemos que la sigan buffeando porque lo necesita. Vamos a ver qué tal Kitana, la princesa edeniana. Pues Phantos es el proyectil. Esto, ahora entre proyectil y proyectil lo puedes retrasar por 7 frames. Es una mejora quizás algo insignificante para algunos, pero que ya verán que cuando jueguen, o el que utiliza a Kitana lo va a agradecer bastante. 7 frames entre que amplificas el primero y el segundo abanico. Luego le redujeron el scaling en los combos a Kitana. ¿Qué quiere decir eso? Que le mejoraron el daño cuando conecta Fan Lift y Fan Nado. Como pueden ver en el video que dejo de fondo, con ese combo Kitana está logrando un daño de 251.26. ¿No? Voy a hacer ese mismo combo ahora después del parche. Y pues vamos a ver qué daño hace. ...269.92, como pudieron ver allí. O sea que la mejora de daño es buena, es bastante buena. Otro punto, o ese mismo punto, habla de que después de conectar esto, tu oponente no puede hacer breakaway. Les dejo el video de fondo nuevamente para que vean que después, por ejemplo, de una cadena de golpes como esta, antes se podía hacer breakaway y ahora no se puede. Ahora no se puede. En este momento, por ejemplo, aquí, Kung Lao no podría hacer breakaway. Tiene que esperar que yo le pegue algo como esto para entonces hacer el breakaway. Protección real, su parry también fue bufeado. Antes, por alguna razón, cuando absorbía un proyectil, si tocabas un normal o lo que sea,
el daño del parry se iba. Inclusive la animación que hacía que los abanicos fueran morados se iba. Ahora no. Ahora lo tendrás hasta por 10 segundos, lo que permite que Kitana haga un daño aún mejor. Recordemos que en el punto anterior dijimos que le mejoraron el scaling. Pues si logras conectar el parry a algún proyectil, el daño se incrementará aún más. Así que este es el otro punto. Le mejoraron el parry. El siguiente punto nos dice que si Kitana conecta el Fatal Blow, el Crushing Block, que es en la variación sin miedo, atrás, adelante 3 en el aire, no saldrá. ¿Ven? No sale. Anteriormente sí podía. Conectabas el Fatal Blow y podías conectar seguido el Crushing Block. Pues eso no se puede más. Y el último punto en cuanto a Kitana, referente a ese mismo Crushing Blow, el atrás adelante 3 en el aire en la variación sin miedo, ahora tiene un requerimiento alternativo. Uno es si el Fatal Blow está en cooldown, y el otro es si es un counter o castiga un low o un ataque agachándose, o sea, si tu oponente está agachado básicamente. Saldrá el Crushing Blow. Eso referente a la princesa Kitana, que yo creo que fue la más beneficiada de este parche, ¿no? Y lo podemos ver en la cantidad de puntos que vemos en la lista. Así que los que utilizan a Kitana, pues ya no tienen más excusa para seguir diciendo que su personaje es malo. Vamos a ver a uno de los últimos personajes, al monje Shaolin, a Kung Lao. Dice que al Vortex ya el oponente no le puede hacer breakaway. Ahí les dejo un video de fondo para que vean de qué trata. Como pueden ver, cuando le pegaba el remolino al oponente, pues tú podías hacer breakaway aún sin Kung Lao haberte pegado. Algo muy parecido a lo que vimos en el punto anterior con Kitana, ¿no? Vamos a la práctica a ver qué tal. ¿De qué estamos hablando? Este es el Vortex. Si yo con Kitana intento hacerle breakaway aquí, no puedo. Y como pudieron ver en el videito anterior, sí se podía, ahora no se puede. En todo caso, si yo le quiero hacer breakaway, Kung Lao tendría que pegarme. Y entonces allí sí podría hacer el breakaway. Ven, no puedo, no me sale. El último personaje que veremos es el Guasón. Dicen que su Crushing Blow Kapow, que es esta especial en su tercera variación, en la variación Madman, loco, antes era menos 25 en block, wow, ahora es más 5 en hit, perdón, en hit, cuando lo golpeabas era menos 25 y ahora es más 5, así que vamos a ver si es verdad. Uy, ahí está, dice que es efectivamente más 5, como podemos ver allí. Así que bueno, le buffearon ese Crushing Blow. El siguiente punto dice algo muy parecido a lo que le hicieron a Kitana, exactamente lo mismo. Después de conectar el Fatal Blow, el Joker no podrá conectar el Crushing Blow, que es con el agarre hacia adelante, o sea, ese no te va a salir. ¿Ves? No te va a salir. Entonces, esos son los dos puntos que tocaron o que cambiaron del Guasón. Le dieron más ventaja de golpe en el Crushing Blow Kapow y le nerfearon, pues, el Fatal Blow, Crushing Blow, no sé cómo lo quieran ver. No puede conectar este Crushing Blow después de conectar el Fatal Blow. Y eso es todo. Pues eso es todo lo que vamos a ver en este video, chicos. Quedaron varias cosas por fuera. Por ejemplo, estos puntos que son muy interesantes. Añadieron algunas nuevas opciones al menú de práctica. Así que yo creo que esto lo voy a tocar en otro video porque realmente merece la pena. Son opciones muy interesantes y que te ayudarán a contrarrestar algunas situaciones, pues que no podíamos, digamos que no podíamos practicar, no teníamos cómo contrarrestar
practicar contrarrestar esas situaciones porque el modo práctica no nos los permitía. Así que pues muy bien por nosotros y gracias a los desarrolladores en darnos estas opciones. Así que esto yo creo que lo tocaré en otro video. Hay otras opciones por allí que de seguro se me pasaron, pero bueno, toqué las más importantes, espero haber quedado o haber sido claro. Por ejemplo, mira, aquí vemos que es sub-zero, pero es solamente una corrección de audio. El de Shao Kahn realmente le cambiaron el requerimiento en un crushing blow, pero realmente no es algo significativo. De hecho, me parece hasta ridículo ese cambio. Noob Saibot, pues le incrementaron en el atrás adelante 3, en la variación viendo doble, la región de golpe. Y si es en la esquina, ahora puedes hacer combo, ¿no? A partir de esa especial amplificada, la atrás adelante 3 en la variación viendo doble. Arreglaron un error con algo con la cámara, con Noob Saibot. ¿Qué más? Chansung, por ejemplo, también un arreglo de un error. Terminator, lo mismo, arreglo de un error. Y pues, yo creo que toqué lo más relevante en el video. Si alguien no entiende algo, por favor, aquí están los comentarios, me lo hace saber y yo le respondo. Así que por eso no. Y bueno, trataré de sacar tiempo para hacer este video del menú de práctica que sé que les va a gustar, sobre todo a los que buscan mejorar en el juego y no se andan quejando de Scorpion. Ahí lo dejo. Así que nos vemos, chicos. Espero que el video les haya ayudado. Suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido. Y dale un me gusta al video, compártelo con esa persona que tú sabes que necesita esta información y pues en un futuro cuando salga otro update, de seguro por acá lo estaremos analizando. Así que nos vemos, chicos, saludos y que estén bien, lávense mucho las manos, chao.